Farm camp is a place where children get connected with the origins of healthy food. They learn how to plant seeds, take care of plants, then harvest the food. And they learn to cook and love healthy food. We want every child to have this opportunity, and thanks to generous donations through our scholarship program, this is becoming a reality. It's the first time for her kids to be joining a summer camp. Okay. ¿Y qué tal? ¿Cómo les gusta? Lindo. Para ellos una experiencia maravillosa, extraordinaria. Ya no quieren ir a la escuela, quieren venir para acá. Dice que no los ponga a estudiar, que se divierten mucho, aprenden mucho y... Nunca, bueno, aparte de que ella está pequeña, nunca había participado así en sembrar o cuidar una planta, o mucho menos animales, porque, bueno, en el país de uno sí hay, hasta andan en las casas, pero aquí no hay en cualquier lado. Entonces ella se motivó y dijo que sí quería venir, porque quería venir a aprender a cuidar los animales y a sembrar. Donations give children from our community a chance to better understand the agriculture in their neighborhoods, an educational opportunity that they would not otherwise have. Él nunca había agarrado un cuchillo y he tenido la experiencia de hacer una ensalada y entonces ahora él está fascinado y llega a la casa y quiere que hagamos la ensalada, que la preparemos y que él va a cortar, así como le han enseñado acá, ¿verdad? Y le gusta mucho. Bueno, only my daughter, she's lived a moment. She loved this. She's putting more love in that naturaleza. Nature. Yeah. In my community, this program helped a lot. For the Spanish people, I have opportunity coming to here. Mm-hmm. Very different because normally the Spanish people not making a lot of program with their kids. Mm-hmm. For different problems, sometimes working, no money or. Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah, and this program is different. You have one big opportunity for a couple mm-hmm. Spanish kids to come in here mm-hmm. to play, to understand what is this, everything that is very good for my community, Spanish community, especially mm-hmm. for my area. Mm-hmm. It's a lot of Spanish. It's 90% is Spanish people. Mm-hmm. And my community needs somebody to help, somebody to open the eyes. I say you need to work for your kids. That program is very important. The opportunity is very important for my community. Dice que también él le gusta porque anda, no le importa andar muy como arreglado, no que se ensucia, anda conociendo las plantas, dice, ve los tomates y le llama mucho la experiencia eso y que están comiendo como más sano, dice él, que no es como más fresca las cosas que ir al supermercado, dicen, y que por qué no nos venimos a vivir acá y para tener la fruta, dice, y los vegetales y los pueden cortar cuando los quieran comer. Dice. About 120 children spent time on the farm this summer playing, eating, and learning. 25 of those kids were on full need-based scholarships. Les cuento a mis amigas también, ¿verdad? De cómo es aquí Arcadia y entonces de una u otra manera uno está contribuyendo en hacer como más publicidad con otras vecinas, pues, ¿verdad? No directamente a la comunidad, pero en cierta forma sí a la comunidad porque está uno diciéndole, ¿verdad?, de que qué es lo que hacen, cómo los niños les gusta. Ah, bueno, a la familia porque me está ayudando a mí de repente a arrancar y ya no me agacho yo a estar arrancando, ¿verdad? Y luego a la comunidad, pues ella misma dice, no, pues aquí se mira muy, muy despejado de planta, entonces para sembrar. With a little help, we can see that number grow and more kids will understand where food comes from and how to grow it sustainably in a way that protects the soil and water and provides healthy food for everyone. Two carrots to me.